Hola, buenos días a todos. Bueno, seguiremos con esta guía de Soy Coden 2. Y bueno, vamos a terminar de completar la búsqueda del unicornio, que es donde nos hemos quedado. Entramos en el bosque de Miyakobol, al sur de Chu River, por si se ha despistado alguien. Muy bien. Y nos iremos hasta allá. Bueno, aquí los enemigos, ya les comenté, son un poco más. Algo más duro, algo más duro de pera. Pero bueno, no creo que tenga mayor problema. Huyan si quieren. Y bueno, hay varios objetos en esta. Hay tres objetos, si no me equivoco, tres cofres, mejor dicho, no objetos, tres cofres. Pero tienen los tres un collar. No voy a recoger ninguno porque los collares simplemente sirven para Chaco. Bueno, voy a recoger uno, venga, que está por aquí. Todos tienen lo mismo, todos tienen el collar. Y los collares se equip pueden equipar a Chaco. ¿Dónde está? Aquí. Equipo a Chaco, simplemente. A Chaco o, bueno, o a los Wingers. ¿Saben? Chaco o así. Muy bien, pues nos dirigiremos a buscar a Tengar en este bosque. Bueno, antes de. Bueno, aquí hay varios caballeros, me desean milagro. Bueno, eso son lo más fastidioso que voy a enseñar. Porque su ataque, bueno, no consigo, ¿ves? Son algo más duros, pero son fáciles. Porque el ataque que tienen muchas veces es que atacan a tres personas a la vez, entonces pues puede ser un poco más fastidioso. Bueno, aquí lo que interesa es derrotar a unas personas que se llaman hombres ágiles, que son como una especie de águila. Bueno, por arriba hay otro collar. Si siguen por abajo, pues seguiremos. Y bueno, mientras que no sean grupos numerosos. Ah, se me olvidó decirles que había. Bueno, da igual. Ahora se los mostraré. A ver si no me acuerdo. Bueno, Higgs. Higgs tiene que traer. Tiene que traer. Exacto. Una runa que se llama Esfuerzo. En el arma. Que lo que hace es aumentar el ataque en cada turno. Bueno. No es la única runa de esfuerzo que hay en todo el juego. Hay otra más. Que se me enseñará ahora dónde se consigue. Y bueno. Si continúan por aquí arriba, llegan hacia. Bueno, vamos a... terminamos la búsqueda. Pero voy a luchar antes. Voy a intentar luchar. Voy a ir rápido si no les importa. Bueno, no. Voy a intentar luchar contra. Buscar hombres ágiles. Porque me dan una. Un objeto, no me acuerdo qué. Creo que es una receta o algo así. Sí, creo que es una receta. Ya les dije en el anterior vídeo que creía que había perdido una receta. Pues no, no la he perdido, simplemente me lo dan estos de aquí. ¿Vale? Bueno, estos son. El ataque que tienen estos hombres, estos monstruos que se llevan a la gente del grupo. Así que. No, mucha suerte, doble golpe. Bueno, doble golpe tampoco está tan mal. Ah, no. No es doble tajo, no es lo mismo. Y bueno, voy a pausar y voy a ver si consigo la receta, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, seguimos. Ya consigo la receta en grupo de águilas por 3. De hombres ágiles por 3, perdón. Y nada, pues vamos a por Tengar. Para conseguir reclutar a Higgs y Tengar. Ya no me interesa. Ya podemos escapar. Y por aquí arriba ya nos encontramos con la cenita. Bueno. Caramba, llegaste hasta aquí. Corriendo por todos lados, por mí, cruzando los bosques a salvo. Y eres un gran guerrero. Gran guerrero. ¿Fue todo esto solo una? ¿Todo esto fue una estratagema? Lo que le he dicho, perdón, en la rapidez. Lo siento, Higgs. El guerrero sagrado Clift, que fundó la Villa de los Guerreros, aquí una leyenda. Cuando oí que ustedes eran de allí, me ofrecí ayudar a esta joven dama. Entonces, ¿y qué hay de la piedra azul, la campana verde y la flor roja? Por supuesto, hice que los ordenados me ayudasen colocando estos ítems. No he oído a nadie hablar desde la prueba del unicornio,
desde que era un niño. Es solo un cuento de hadas antiguo, muy antiguo. No está tan seguro, jefe de los kobolds. ¿Eh? Bueno, detienen al unicornio. Este unicornio se llama Siegfried, creo. O algo así. Y es un personaje reclutable también. Solo que, bueno, para reclutarlo necesitarán reclutar antes a un personaje. Y para reclutar a ese personaje deben de haber reclutado antes a Shiro, al perro. Bueno, está un poco entrelazado todo, claro. No es tan fácil conseguir a los 108 personajes, por supuesto que no. Bueno, aquí está el unicornio intentando intimidar y a Hicks y a Tengar. Queriendo llevarse a Tengar por ser una dama de corazón puro. Muy bien. Entonces, Hicks demuestra su valía. Intenta luchar contra el unicornio. Esta es la prueba de valor que requería el unicornio, por lo que le permite. Perdón, por lo que le permite ir. Y lo nombra o es reconocido como caballero valiente guerrero, valiente caballero, valiente guerrero y mujer de corazón. Muy bien. Así que bueno. Y ahora, por supuesto, nosotros hemos ayudado, así que nos tendrán que pagar o agradecer de alguna forma el haberles ayudado. Así que Tengar, como siempre, es la que toma la iniciativa. Si juegan a Super en 1, también verán que es la que toma la iniciativa en todos lados. Por supuesto. ¿Qué tal si nos unimos a vuestra partida? Por supuesto. Necesito venir también Hicks, así que Lord Celebus, yo, Tengar y el Guerrero Hicks nos unimos al ejército de Suikoden en nombre de la Villa de Guerreros. Gracias por tenerlo. Es un honor, Lord Celebus. Bueno, iremos hacia adelante hasta el castillo. Ah, no. Vámonos. Muy bien. Muy bien. Ya se nos une Hicks. Y se nos une Tengar. Muy bien, pues con esto ya terminamos el reclutamiento de esta parte. Ahora ya volveremos hacia el castillo. Bueno, aquí todavía no está la receta, a ver si cuando pasen los siguientes eventos y vaya a reclutar a otra persona que está por aquí, me acuerdo y voy a conseguirla. Ah, sí, el objeto que le ibas a decir, la runa de Hicks, esfuerzo, está aquí. Tiene un mortero grande. Bueno, estas runas se las equipan a un arma de algún personaje. Contra más turnos pasen, más fuerte será el personaje en cuanto ataque. Por supuesto, no se acumula ni nada parecido. Así que, bueno, simplemente eso. Muy bien, pues ahora nos tendremos que dirigir hacia el castillo. Bueno, como siempre, creo que a no ser que sea un mapa nuevo, voy a acelerar el mapa del mundo. Se empieza a hacer ya un poco pesado, esto va muy lento. Así que, bueno. Si tienen a...